Pero saluda. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bien. ¿Cómo están? Bueno, sé que están trabajando mucho porque están organizando una serie de actividades para esta semana, Julio. Claro, exactamente. Se celebra la Semana del Corazón. Esto desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud decidió celebrar la Semana del Corazón. El Día del Corazón es ahora el 29 de septiembre y el objetivo es generar conciencia en toda la población sobre el cuidado de la enfermedad cardiovascular. Nosotros trabajamos mucho, como ya saben, en lo que es prevención y promoción de la salud, es nuestro principal objetivo. Entonces, como todos los años, este año estamos celebrando la Semana del Corazón. Hemos desarrollado una serie de, hemos planificado una serie de actividades en donde, bueno, ayer, mañana y el viernes vamos a estar en el andén de la estación San Martín, generando chequeos. Esto trabajamos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente, ya que contamos con la Asociación Sanjuanina de Cardiología, con el ISTEF de Educación Física, la Asociación Sanjuanina de Nutrición, con Cerialicó y también con los alumnos de la Universidad Católica, para poder brindarles un servicio a toda la gente que se acerque, valoración nutricional, recomendación médica. Los médicos cardiólogos también de la Asociación Sanjuanina de Cardiología están, bien, y realizamos laboratorio, índice de masa corporal, valoración nutricional, valoración cardiológica a la gente que se acerca. Bueno, ¿y cómo es la recepción de la gente, el común de la gente, digamos, a este tipo de actividades? Es muy buena, por supuesto, todo el mundo que se acerca para evacuarse sus dudas y chequearse es muy bien recibido y bueno, la gente muy contenta, inclusive piden que hagamos muchas más actividades de este tipo. El día de hoy recién termina la charla sobre hipertensión arterial que le ha dado el doctor Armando Rosales a gente de la comunidad, donde se le ha enseñado lo que es hipertensión arterial, a tomar la presión arterial, y también se han sorteado un par de tensiómetros. El día jueves también tenemos acá en la municipalidad este curso de hoy, como el del jueves, son cursos con inscripción previa. Ya se agotaron las inscripciones de todos los cursos. El del jueves es de RCPDA y lo da Fundación de Clínica de Castaño. Perfecto. Bueno, intensa entonces la actividad, muy importante. ¿Qué recomendaciones se dan en este tipo de situaciones aprovechando esta semana de concientización? Y hablando de la Semana del Corazón, es que todas las personas, por más que se sientan bien y demás, a partir de los 40, 45 años, se hagan un chequeo con el médico clínico, con el médico cardiólogo. Está bien, es lo más importante, prevenir las enfermedades o diagnosticarlas a tiempo. Uh-huh. Y sobre todo, desde la actividad física, abandonar, digamos, el sedentarismo, tratar de caminar, de moverse, de hacer actividad física, obviamente siempre supervisada, evitar el consumo de sal, el comer sano, está bien, y si tiene alguna patología, diabetes o algún otro tipo de enfermedad, chequearse y controlarse anualmente, ir al médico para poder tener los valores normales y tener menores inconvenientes más adelante. Claro. Bueno, perfecto, Julio, le agradecemos el contacto y bueno, por difundir, hacer conocer esto que es tan importante en esta Semana del Corazón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ahí está Julio Nacef. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Ahí está el director de salud de la Municipalidad de la Capital, Julio Nacef, entonces, en esta Semana del Corazón.